Estamos facendo un documental sobre a visita que fixo Fidel Castro no 92 por Galicia. Entonces, o que estamos facendo é que estamos recorrendo os diferentes lugares por os que estivo. Estamos falando coa xente que estivo presente e que ten recordos. Bienvenido, señor presidente. La decisión de venir es de Fidel Castro. Besa que la Casa Blanca, sí, después de José. Ah, sí, a izquierda, ¿no? Sí, a izquierda de Fidel. O meu orgullo más grande que o seu pai fose de aquí. Este é un regalo de Fidel. Acordádevos de que o presidente da Xunta estivera a Cuba pasando Nación un paso Cuba. Mes. Si Fraga non hubiera ido a Cuba, pues probablemente esto non hubiera chegado aquí. Fraga tuvo importancia muy grande. La visita de Fidel a Galicia, ¿no? Acabaron tomando cafés aguardentes, jugando dominó. Eso tende oficial e diplomático poco. Y este es el comedor donde tuve el honor de dar de comer a Don Manuel y a Fidel Castro. Fue una maravilla. Ah, mira, aquí está. Fidel se encontrado con tipos bastante más sospeitosos que Fraga. O sea, Fraga es muy sospeitoso. Yo creo más bien que era la afinidad de dos gallegos. De dos gallegos. Este es el punto exacto de donde comienza el viaje exterior por el casco histórico de don Fidel Castro, el comandante Fidel. ¿Qué recuerdo tienes de él? Pues nada, mucha revolución. Yo recuerdo que habíamos acabado todos un poco cabreados, ¿no? ¡Ay, pobre! ¡Se doblaba ya el mulo recto! Tengo grandes recuerdos de Fidel. ¿Y usted en ese momento tenía interés por el tema de la revolución cubana o algo? No. Queremos seguir siendo acreedores al privilegio y a la solidaridad de ustedes. Por eso decimos, patria o muerte, venceremos. Fue un momento extraño. Fidel, el Caribe, el Pulpo, Fraga.